El 21 de marzo de 1852 fue inaugurado el tramo ferroviario Valencia-El Grao, lo que significó la aparición del ferrocarril en el Levante español. La línea fue construida por la compañía de don José Campo, siendo este el comienzo de una próspera historia que haría extenderse el ferrocarril por las tierras de Levante como una tela de araña, gracias al empeño de hombres como el marqués de Salamanca, creador de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante, más conocida como la MZA, o el ya citado don José Campo, promotor de la Compañía del Norte. La primera estación de ferrocarril de la capital valenciana la construyó en 1851 el ingeniero Domingo Cardenal, según proyecto de James Beatty, siendo utilizadas sus instalaciones hasta 1917. De su estilo arquitectónico, eminentemente clásico, destacaban 10 vanos con arcos de medio punto, sostenidos por pilastras dóricas, todo ello rematado por un soberbio entablamento. Las puertas de acceso eran dobles, constituidas por dos pórticos formados por columnas. Uno daba acceso al vestíbulo y el otro a las salas de espera. Entre 1862 y 1881, la antigua estación fue reformada y ampliada en 4 ocasiones, debido a las necesidades de espacio a que dio lugar el aumento de tráfico ferroviario, fruto de la constante creación y ampliación de líneas por parte de la Compañía del Norte de don José Campo. Ya desde 1890 se sucedían las noticias respecto al traslado de la estación a las afueras de la ciudad. Se argumentaban para ello una serie de razones, desde la reforma urbanística de los barrios del entorno hasta, la más importante, la necesidad de un edificio mayor, acorde con el desarrollo de la Compañía del Norte y el carácter de gran urbe de la ciudad de Valencia. Después de alguna propuesta de alejar la estación del centro urbano, en concreto hacia el cruce de las entonces futuras vías de ensanche, la resolución definitiva solamente traslada la ubicación del edificio unos 200 metros de su antiguo emplazamiento, dando su fachada principal a la calle Játiva y la lateral a la calle Bailén. La decisión fue tomada en 1904 y desde ese momento comenzó a elaborarse el proyecto en el que colaboraron los ingenieros Javier Sanz y Enrique Graset y Echevarría y el arquitecto Demetrio Rives Marco. El proyecto data de 1906 y en él aparece ya la estructura en forma de U, característica de una estación terminal. El edificio estaría constituido por un cuerpo central y dos laterales que albergarían entre sí el núcleo de vías y andenes. Ya en este primer proyecto se decide que el estilo arquitectónico será el que entonces era actualidad, el modernismo secesionista. Se proyectaban para la zona de andenes y vías dos marquesinas que se extendían a lo largo del edificio y quedaban unidas por una tercera marquesina adosada al cuerpo central, dejando un espacio abierto que, según los artífices del proyecto, permitiría una mejor ventilación e iluminación del espacio interior. El cuerpo lateral izquierdo se adaptaba al terreno con un quebrado diseño que daba un aire de irregularidad a esta parte del edificio. Básicamente, el proyecto de 1906 consistía en un cuerpo central destinado al servicio de viajeros a la salida y un ala izquierda como área de servicios en la que estarían las salas de espera, las dependencias técnicas y los servicios internos de la estación.
el cuerpo lateral derecho se destinaría al servicio de llegadas de viajeros. En 1909, ve la luz el proyecto definitivo que parte del convenio entre el Ayuntamiento y la Compañía del Norte. Según este acuerdo, se urbanizarían los terrenos adyacentes a la futura estación. Básicamente, se prolongaría y urbanizaría la calle de Gibraltar y también se configurarían nuevas calles, hasta un total de 8 nuevas vías urbanas. La apertura de la calle de Gibraltar daría lugar a que el ala izquierda de la estación quedara alineada respecto al proyecto de 1906, con lo que el aspecto estético de esta parte del edificio se vería netamente mejorado. El cambio más importante fue el diseño de una gran marquesina que cubriría la zona reservada a andenes y vías. Esta marquesina, de 196 metros de longitud por 45 de anchura, está constituida por grandes arcos elípticos articulados sobre rótulas. La marquesina tiene un gran lucernario central y a ambos lados destacan unos ventanales que se abren y cierran eléctricamente. De este modo, el alarde técnico y la ingeniería se unen a la monumentalidad arquitectónica que ya sugería el proyecto anterior y que es característica de estos edificios. Las demás variaciones, como la distribución de las alas y los detalles decorativos, son mínimas respecto al proyecto de 1906. Comienza la construcción del edificio a partir de 1909 bajo la dirección de Demetrio Rives. En las obras colaboran diversos empresarios valencianos gracias al sistema de contratas parciales. Por un lado, eran construidas las cubiertas y marquesinas de mensajerías del ala derecha. Otra contrata se encargó de la cerrajería artística y una gran fundición se ocupó de las farolas del andén, de los aparatos de hierro para el alumbrado y de las marquesinas de la fachada principal. Asimismo, diversos empresarios y artesanos valencianos se encargarían de la carpintería, del mobiliario y de la decoración interior. Mención especial merece la obra cerámica que ocupa gran parte de las superficies del edificio. Es el caso de los plafones cerámicos que decoran la cafetería, que fueron diseñados por el pintor valenciano Gregorio Muñoz Dueñas. La única obra no procedente de la región es la gran marquesina, que se construyó por módulos en Madrid y fue montada en menos de un año. Se debe resaltar que la obra no interfirió en ningún momento el tráfico de las líneas, gracias a lo cual, a partir de 1915, los trenes atravesaban el nuevo edificio por los grandes vanos de entrada de la fachada principal, como se puede observar en una de las fotografías de la época. La estación comenzó a prestar sus servicios con normalidad el 8 de agosto de 1917. La estación del norte de Valencia es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura ferroviaria española. Prueba de ello es que el 13 de mayo de 1981 fue declarada Monumento Histórico Artístico. Con el paso del tiempo y las constantes necesidades de readaptación,
El edificio ha visto deteriorarse algunas de sus piezas más clásicas, como el antiguo restaurante de estilo vienés, las cristaleras de la cafetería o las mamparas de... Pero a pesar desde el punto de vista histórico y económico, su estilo y monumentalidad reflejan el poder que, en los tiempos de su construcción, tenía la Compañía del Norte respecto a su competidora, la MZA. Secesionista, o más exactamente, secesionismo vienés, es el fruto de una época en la que este movimiento creador fue más allá de lo estrictamente artístico para impregnar a todo un sector social vanguardista que leía a Nietzsche, escuchaba a Wagner y volvía sus ojos a la naturaleza. Las más logradas muestras artísticas del modernismo se dieron precisamente en la arquitectura y las artes decorativas. Las formas típicamente modernistas huyen del ángulo recto para valerse de ondulaciones y arabescos, alcanzando un preciosismo y artificiosidad de gran refinamiento. En el interior de la Estación del Norte son de destacar los plafones cerámicos con cuadros de la Albufera y el Miquelet, que reflejan la vida marítima y el comercio naranjero de la zona. Los dos plafones de mosaico romano del exterior del edificio son obra del pintor Mongrell. Son especialmente dignos de atención los motivos decorativos de los capiteles que coronan las columnas del vestíbulo y en el exterior los numerosos escudos adornados de naranjas y flores. Específicamente mediterránea y valenciana. Una visión general del edificio muestra una original y vigorosa concepción geométrica que huye de la horizontalidad al resaltar los elementos estructurales verticales. Esta búsqueda de una dimensión espacial diferente del aún influyente neoclasicismo se advierte asimismo en el rechazo a los contornos lisos mediante la utilización de vanos de composición tripartita. El estilo secesión es evidente también en los elementos decorativos que, como la cerrajería, las cerámicas, los mármoles y las vidrieras, adornan la arquitectura de la estación. No obstante, ni siquiera la profusión de motivos decorativos modernistas puede evitar cierto aire de clasicismo que impregna al monumental edificio.